Tēnā <laughs> koe! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuna de Talentos, vuestro programa de baloncesto, el programa de baloncesto Déjate de historias Televisión, donde hablamos con jugadores, entrenadores, directivos, también presidentes de los clubes y hoy tenemos un invitado de altura, Alfonso Reyes, bienvenido. Muchas gracias. Presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y bueno, mucho antes de eso, jugador profesional muchos años en, en la élite y también en, en la selección española. ¿Por qué? Lo primero que quiero preguntarte, ¿por qué te decantaste por el baloncesto? Ahora, Sería fácil decirlo, ¿no? Pues mides más de dos metros, eh, tienes un cuerpo para jugar al cesto, pero ¿por qué empezaste a jugar? Pues fue precisamente por eso, porque era alto para, para la edad, cuando eres niño vas creciendo y siempre vas sobresaliendo y, y sobre todo mis padres, pues que siempre quisieron que compaginásemos el colegio con, con el deporte, pues vieron que el baloncesto podía ser un, el deporte adecuado a... ...a mis características y por eso empecé... ...tarde quizá, a partir de los... Eh, ...creo que empecé a jugar en... ...el primer año cadete, o sea que... ...relativamente tarde para como... ...ahora se van sucediendo... no o van empezando los niños, pero... ...pero bueno, creo que lo aproveché... Y, ...y me vino... ...me vino estupendamente, sobre todo porque... ...fue esa... ...ese compaginar las, las dos actividades... El, ...la académica y el deporte... ...me... ...bueno, ayudó a, a hacerme como a madurar y, y, bueno, y, y llegar hasta la profesionalidad. Todos vinculamos tu nombre siempre al baloncesto, pero eres ingeniero de caminos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Nos decías que ibas eh, compaginando el colegio y el baloncesto y luego también la universidad. ¿Por qué te decidiste por, por Caminos? A veces me hago también esa pregunta, <laughs> sobre todo viendo lo que, lo que me costó y el sacrificio que supuso, ¿no? pero no, estoy muy orgulloso de ello. Sobre todo porque como yo no sabía que iba a ser profesional hasta que empecé casi la carrera de, de Caminos, fue una, una transición muy, uh, muy suave, ¿no? porque iba compaginando um, baloncesto y uh, primero, lógicamente, instituto, colegio-instituto, y empecé ya la carrera y fue cuando empecé ya a jugar en el junior de estudiantes, a moverme también con el primer equipo, pero ya digo que fueron dos um, carreras o dos um, vocaciones paralelas, y así han sido, porque dejo de jugar y acabo la, la carrera de caminos y me pongo a trabajar. En Cuna de Talentos siempre nos gusta dar un bravo y un suspenso en este caso, en este programa en el mundo del baloncesto y nos gustaría saber cuál es el primero el bravo, ese punto positivo de Alfonso Reyes y luego cuál es tu suspenso. Pues el bravo puede ser lo bien que la temporada pasada funcionaron los equipos ACB, ¿no? que ha habido hasta cinco campeones diferentes, eso pues, da mucho prestigio en nuestra liga y y hace que sea más fuerte, pero eso tenemos que incentivarlo y seguir cuidándolo. ¿El y, suspenso? Y el suspenso, pues de momento yo se lo daría al Consejo Superior de Deportes que en toda, todo el marasmo que estamos viviendo, de amenazas de clubes que se van, de, de posible reducción de la liga, pues se pone de parte de, de una competición supranacional como es la Euroliga y deja de lado. Eh, pues su, su cometido y su obligación, ¿no? que es defender el baloncesto español, y eso pasa por hacer una Liga CB más fuerte y no debilitarla en detrimento o en beneficio de, de Euroliga. Hablaremos de ello. Eh, quiero volver atrás un poco en el tiempo. Eh, tu nombre dentro de tu carrera profesional eh, pasó por varios equipos de, de la Liga CB, también fuera de, fuera de España, pero ¿de qué equipo eras de, de pequeño? No sé si te gustaba el fútbol o no, el básquet y eh, de qué equipo estabas más apegado de pequeño. No era demasiado fanático de, ni de fútbol ni de baloncesto. Tenía mis, mis preferencias, pero como compaginé varios deportes y al final llegué a, al baloncesto, quizá, no, iba a decir, el primer partido que vi en directo fue en el antiguo pabellón de... Uh, del Real Madrid, además un Real Madrid Juventud, me acuerdo. Además estaba Rafael Fresa, que es nuestro secretario general de, de la asociación, ya empezaba a jugar en, en aquel entonces, y, pero bueno, siempre no tenía una preferencia por, por ningún equipo. Luego, lógicamente empiezo a jugar en Estudiantes y, y es mi equipo de, de formación, aunque luego estoy en Unicaja, en Real Madrid, en, en Lugo aquí en, en España y fuera afuera. Y esos primeros pasos en estudiantes, ¿cómo, cómo los recuerdas y sobre todo eh, qué ves que ha cambiado en el, en el baloncesto de, de formación de los años que empezaste, estuvo, empezaste en, en estudiantes a lo que puede ser ahora el trabajo que, que se hace? Pues fue, yo empiezo en, hice unas pruebas en el Real Madrid, voy a, empiezo en el colegio de Crowley, de ahí me llevan al colegio de Crowley, que es un colegio que está aquí en Madrid. En, en Guzmán el Bueno, la calle Guzmán el Bueno, y ahí estoy dos años jugando, se fijan a mí en estudiantes y paso ya a jugar como juvenil allí. Por supuesto, todo entrenamientos, pero siempre, ya digo, compaginándolo con, con el, bueno, la actividad académica, con el colegio, con el instituto, y por lo tanto, pues no era ninguna obligación, era jugar. Al final, el baloncesto no deja de ser eso, ¿no? Un juego. Entonces, pues fui siguiendo quemando etapas, juvenil, junior, por cierto, una categoría que, que debería recuperarse, no la junior actual que equivale a la, a la juvenil de, de, mi, de mi época, sino esa junior que es la transición entre los 18 y los 20 años, que ahora mismo pues no está vacía de contenido y que deberíamos volver a ella. Es decir, una liga en la que puedas jugar con, eh, con equipos de tu, de tu ciudad. Que te permita también compaginar con, si, si estás eh, vinculado a un equipo ACB, viajar con ellos o entrenar con ellos, pero que, que, no, deje, que no se produzca ese, ese salto tan grande entre los 18 y los 20 años, que parece que ahora es una tierra de nadie y, y donde se pierde mucho talento. Y precisamente bueno de esa tierra de nadie que es ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo fue entonces tu, tu debut con el primer equipo? ¿Cómo, cómo llegó el primer equipo Estudiantes? Pues en juveniles somos campeones de España que hace mucho tiempo que, que estudiantes no lo conseguía con un buen equipo campeones del torneo Hospitalet que sigue manteniendo el prestigio incluso lo ha acrecentado, y en Junior ya empiezo a pues a subir con el primer equipo va a jugar bueno a jugar poco a jugar poco porque bueno aquel entonces el entrenador que que tenía estudiantes no, no confío en mí, por eso decidí dar el salto en, a Uniqueja. Respecto a la pregunta que me has hecho antes de cómo es ahora el, la formación, pues ha cambiado radicalmente. Hay pocos equipos ya que hoy que, se que esfuerza la cantera, que sean conscientes que la cantera es una inversión, que no es un gasto, es decir, que va a tener luego réditos y va a ser lo que venga mucho mejor que lo que, o, o más grande que lo que han puesto sobre la mesa, y que, como dijo hace poco Sergio, Sergio Escariolo, muchas veces creamos talento para otros, es decir, lo formamos para otros. Y eso yo creo que debemos tiene que haber un equilibrio entre bueno, pues jugadores formados aquí, que luego nos sirvan para, bueno, pues para seguir manteniendo una selección como hemos mantenido los últimos 15, 16 años, y que al final es el motor de, de nuestro baloncesto. Dentro de tu palmarés está en la temporada 91-92, ese campeonato de, de copa, ganáis la copa con estudiantes. Eh, ¿Qué momento de todo ese proceso, además de un trofeo que es tan, tan bonito como la copa, recuerdas con, con más cariño, sobre todo como ese primer título como, como profesional? Pues con, bueno, con, con mucho, mucho cariño, como dices, porque fue una temporada en la que aprendí mucho. Estaba Jean Pinone, Ricky Winslow, eh, Sviatichanin. Luego jóvenes estábamos Pablo Martínez, eh, Juan Aguilar, Nacho Azofra, Alberto Herreros. Entonces, pues se creó ahí un, un equipo entre los jóvenes, una buena comunión, que luego se tradujo, afortunadamente, en la Copa del Rey de, de Granada del 92 y en la Final Four de Estambul también. O sea que fue un año muy muy bonito. Después del periodo de estudiantes, eh, cambio Madrid por Málaga, eh, ¿te costó un poco salir de Madrid, ir a Málaga...? Eh, bueno adaptarte a otro, otro ambiente y otro equipo o cómo, cómo fuese ese cambio de, de chip de estudiantes por, por mi caja. Sí, bueno, el cambio era indeludible porque yo te digo que yo veía que tenía posibilidades, que bueno, el Campeonato de Europa Junior había hecho un muy buen papel, eh, en los entrenamientos yo veía que podía, bueno, pues, podía tener sitio en ACB, ¿no? pero en estudiantes y con el entrenador de aquel entonces no lo iba a tener, por lo tanto, pues Javier Imbroda ha apostó por mí. Mmm, me dijo que, que quería bueno, pues, que estuviera allí en Málaga y no me lo pensé. Con 20 años me fui para allá, bueno, pues lo que supone vivir solo en una ciudad de Málaga que, que es espectacular, pero claro, para... La en la primera imagen no era la, la mejor, ¿no? pero luego fueron cuatro años espectaculares en los que me lo pasé muy bien como jugador, crecí también como persona y a la que siempre que puedo vuelvo, es más, procuro pasar mis vacaciones allí. ¿Y en esas eh, primeras fechas ya te manejabas en, en la cocina para, para cocinar tú solo como…? No, no, no. Tenía un restaurante de referencia de, <laughs> del menú y… Y de vez en cuando pues, algo me hacía, ¿no? pero, pero bueno, allí no había problema, me trataban muy bien y, y los compañeros me acogieron también. Éramos también muchos jóvenes, además que luego también hicimos historia con el subcampeonato del año 95 y fue, fue todo muy bonito, creciendo, un proceso de crecimiento que, que desde estudiantes pues, día después yo continúo en Málaga. ¿Qué os llevó a esa, a esa final de, de la CBA? Que todo ese grupo del que hablas de de Unicaja, de esos jóvenes, de cómo llegasteis a Málaga y, y qué os llegó hasta, hasta la final de la y un subcampeonato que bueno, ahora vemos a Unicaja jugando finales mm. y más pero digamos que fue una de las semillas para todos los éxitos que después han llegado de, de Unicaja a Málaga. Sí, eso fue lo bonito, ¿no? ir viendo cómo se gestaba un, o se plantaba esa semilla y que luego ha dado muchos frutos pero, pero aquello empezó con, con nosotros, ¿no? pues con un plantel de jóvenes Nacho Rodríguez, Curro Dani Romero... Eh, Gaby Ruiz, eh, Richie Guillén, que todavía sí, <laughs> bueno, bueno. se está dando, eh, metiendo canastas y luego pues buenos extranjeros, Mike Ansley, eh, Bakov, bueno, o sea que estuvo estuvo muy bien. Eh, te quería preguntar a, ahora si hablas francés o, o no hablas francés. Bueno, el año que estuve sí, sí, lo que pasa es que ya se me ha olvidado bastante. De hecho cogí un, tenía un profesor que era curiosamente era uruguayo, pero llevaba mucho tiempo allí, y, pero sí me preocupé, por supuesto, de, de aprender y, y, bueno, y hablarlo, que pasa es que luego, pues, 20 años después, además, precisamente hace ahora 20 años, porque con el tema del, del ADD estaba yo allí, cuando, cuando ocurrió, o sea, que ya ha pasado, ha pasado tiempo, fue una experiencia muy buena, pero eh, echaba mucho de menos a mi gente, a, mi, o sea, a España, a la comida, a todo, y bueno, estuvo, fue una experiencia muy buena. Estuviste un año en París, ¿cómo era, eh, no sé si notaste mucho la diferencia de cómo era la vida de un jugador aquí en España, como podía ser en Madrid o en Málaga, con, con lo que era la vida de un jugador en, en París, o cómo lo, cómo lo viviste? No, al final la vida de jugador es prácticamente igual en, en todos los sitios, ¿no? Que estás, pues te dedicas a entrenar y a jugar. Ese es el, lo bueno y lo malo de, de un jugador profesional, ¿no? que, que estás, no tienes ningún día, aunque tengas algún día de descanso, pero estás focalizado siempre en, en el partido, ya seas si has ganado, sabes que te queda muy, muy poco tiempo para disfrutarlo y si has perdido, pues tam, también tienes que cambiar el, la mentalidad para, para que el siguiente partido sea mucho mejor. Así que pues, bueno, también lo compaginaba con los estudios. tenía Venía aquí a hacer algún examen a la, a la escuela de caminos. Y, y bueno, se pasó el año el año bien, sobre todo cuando conozco a un grupo de españoles allí que, que son los que me sacan un poquito más. Y, y Pero fue, ya digo, tuve un excelente entrenador con Bosa Malkovich. Y fue un año de, de experiencia y de aprendizaje. Y tras esa etapa de un año jugando en París. Otra vez vuelta, vuelta a Madrid, vuelta a Estudiantes. ¿Cómo, cómo te reciben los compañeros en el, en el club después bueno, de, esta, de esta aventura, como decimos, en París y antes de haber estado en Málaga? Pues muy bien, coincido con Nacho Zofra, con el que había jugado, eh, está Juana Issa también, César Arranz y, sobre todo, Pepu Hernández, con el que había jugado en, en Juveniles, con el que ganamos el Campeonato de España. Así que, y, además, fue todo muy bien, todo perfecto, ganamos la Copa del Rey, estamos a punto de entrar en una final o sea que fueron años también de, de crecimiento igualmente o sea que en ese aspecto he tenido mucho, mucha suerte con los equipos en los que he estado porque tengo grandísimo recuerdo de todos ellos y por supuesto de los compañeros ahora parece que estudiantes está recuperando intentando recuperar un poco esa filosofía que tenía está subiendo empezando a subir algún chaval más al, al primer equipo pero cómo era para los jugadores que habéis estado ya en, en categorías de formación Juntaros varios en, en ese primer equipo y, sobre todo, ser un núcleo importante, no jugadores de, de jugador 11, la ficha 11, la ficha 12, sino jugadores importantes y llegar, como dices, a, a un éxito como conseguir otra, otra copa. Pues fue espectacular poder pues, jugar con gente de joven que, con la que ya habías estado, que conocía la, la filosofía del club y, y luego también es que tenemos buenos extranjeros. Al final, yo creo que es la receta que siempre funciona gente implicada, el, el, la afición se identifica con ellos, que eso tiene un valor añadido espectacular y que no siempre los clubes son conscientes de ello. Eh, lo Hablaba el otro día con Alberto Díaz también de Unicaja, que o se lo decía yo, digo, es que tú, aparte del, eh, de, tu, de tu calidad y tu talento, aportas algo que, que tiene mucho valor, que es la identificación y la comunión con la grada. Y eso... Pues un jugador de fuera te lo, te lo va a dar, pero si está tiempo aquí, que es lo que desde la asociación también demandamos, ¿no? que, que esa rotación de casi del 50% o más del 50% de jugadores que se produce todos los años no es buena para nosotros. Nosotros queremos, y es posible, por supuesto, que haya jugadores nacionales, extranjeros, pero que esos extranjeros arraiguen, que al final es uno más, como nos ocurrió en Estudiantes o, o en Unicaja. Son ya, pues igual, son tan de aquí como, como el resto antes de seguir las preguntas que comentabas el tema bueno, de las rotaciones de los equipos en ACB que falta un poco de arraigo de esas plantillas eh, ¿qué mensaje le dais por un lado a los jugadores que a lo mejor no tienen hueco o que terminan consiguiendo hueco y por otro lado cuando habláis con, con los clubes eh, de decir de alguna manera pues bueno eh, tienes un equipo en el que no está tu jugador de cantera que a lo mejor está en otro club ACB eh, ¿cómo, es, ¿cómo son esas, esas reuniones con los equipos y jugadores? Bueno realmente con los equipos no tenemos reuniones pero con ACB, es decir, como con la institución, ¿no? con los jugadores, pues tenemos todos los años una, al menos una reunión con toda la plantilla, y, uh, pero tanto a los extranjeros como o sea, a la asociación estamos todos, ¿no? pero es curioso que, que a muchos jugadores extranjeros les asombra que en nuestra liga solo haya, un, o haya un menos, de, menos de un 30% de jugadores españoles, no, no lo entienden tampoco, ni ellos mismos, ¿no? entonces pues lo que queremos nosotros es que haya un equilibrio, tampoco queremos un 90% de españoles, pero que haya un equilibrio que permita pues esa, esa identificación ¿no? y ese valor añadido que pueden dar eh, los jugadores de aquí y los que llevan mucho tiempo aquí. Hay muchos jugadores extranjeros que ya son parte de, de nuestro baloncesto. Los clubes, pues, no se lo decimos, pero, pero lo, lo tienen que ver, ¿no? que esa es, el, esa es la filosofía y la, la mentalidad, es, tiene que haber un cambio. Un cambio de mentalidad, sobre todo en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, de, bueno, de, de amenazas de salida, de, de reducción, de empobrecimiento. Hay que bueno, pues seguir trabajando en, en ese mensaje. Y ahora volvemos a tu etapa de jugador. Un momento que yo creo que es delicado para jugadores que están estudiantes. Cambiar estudiantes por, por los vecinos al Real Madrid. Lo primero, ¿cómo, ¿cómo se gesta ese proceso? Pero sobre todo, ¿tú cómo lo vives? Porque al final... Eh, bueno, la afición de estudiantes siente como que un jugador de los, de los suyos con los que mm. se siente identificado le está, le está dejando. Pues lo los segu, los seguí con cierta pena, porque al final fue por muy poco, es decir, no fue una cuestión económica, porque yo creo que estudiantes podía haber hecho un mínimo esfuerzo, pero curiosamente no lo hizo, entonces, claro, yo al final somos profesionales y y vamos a defender a cualquiera de nuestros equipos al, al máximo como haría cualquier eh, trabajador y como hace cualquier persona normal no pero siempre eh, los mensajes que se envían desde o que salían de estudiantes no eran no eran los correctos pero muchas veces era el mismo club el que no no confiaba plenamente en el jugador entonces el jugador tenía que, eh, que buscar otra solución no sé, estoy viendo el caso de bueno, Alberto Reros fue un caso especial porque nos bueno, acogió al 2006 porque consideraba que quería bueno, pues mejorar o eh, en mi caso no llegamos a un acuerdo por mínimos y en el caso, por ejemplo, de mi hermano Felipe pues fue porque directamente lo vendieron. Es decir, que me hace gracia luego cuando se le acusa de, de que fue, y fue el club el que, el que, como con Carlos Jiménez. O sea que, cada, cada caso es especial, pero... Pero suele ser así, o sea, un jugador, es muy difícil que un jugador... Yo estaba muy a gusto en los Estudiantes y hubiera querido seguir, pero por poquito no, no se llegó a un acuerdo. Cuando jugado, volviste a jugar contra Estudiantes ya como jugador de Madrid, ¿te tocaron gritos desde la grada? O? Sí, sí, algunos. Además, yo acababa justo cuando fiché por Madrid y me lesionó la espalda, y entonces cuando reparezco lo hago ante Estudiantes y... Eh, claro, y no, no, tampoco juego mucho porque estaba... No sé si algo de Alfonso pasa la mopa o algo así, bueno... <laughs> ¿Cómo fue tu etapa de, de jugar del Real Madrid? Pues fue convulsa, convulsa por, sobre todo y um, difícil por esa lesión que sobre todo me tiene el primer año casi parado porque bueno pues tengo la lesión juego un partido pero ya en enero me opero estoy como dos o tres dos meses de recuperación y ese año regular. Aparte tampoco nos metemos en playoff que creo que es la primera vez que ocurre, o sea que frustrante, ¿no? Pero el segundo año que ya estaba bien, pues, eh, bueno, tampoco mi química con el entrenador no fue la mejor, ni con, y con un compañero, por cierto. Así que, pero en cualquier caso, recibí un trato magnífico por parte de, del fisio, Samu Castillo, que sigue todavía, del preparador físico, de eh, Juan Getrapero. De, de todo el cuerpo técnico, o sea que eso no me, no me puedo quejar. Y después de esa etapa en el Real Madrid, otra vez sales de, sales de casa, sales de, de sí. Madrid y vas para Breogan. ¿Qué tal esa, ese periplo de tu vida en, en Galicia? Fue muy bueno también. Fueron tres años muy buenos. O un cambio de una ciudad pequeña, uh, en invierno fría, con lluvia, pero... Como se suele decir, allí llegas llorando porque no quieres ir, pero te vuelves llorando también. Y eso no me pasó a mí, pero a mi mujer sí le pasó, es así verídico. Entonces, muy buenos recuerdos también. ¿Con qué bueno. ciudad te quedas de todas las que has jugado? Hemos repasado que en bueno, Madrid, Málaga, bueno. París, estuviste después en Brogan. ¿Con qué ciudad te quedas? Pues mira, te diría: para comer, Lugo. Para visitar cinco días, París. Eh, para venir a ver espectáculos y todo, Madrid, pero para vivir Málaga. Sí, aunque vivo en Madrid, pero, pero ya digo que tengo casa allí y cada vez que puedo voy. ¿Y no te retiraste, aunque parezca estemos hablando en pasado y parezca que sean tantos años, no te retiraste hace tanto? Eh, desde que te has retirado, ¿cómo ves que está evolucionando el básquet? Y sobre todo porque ha, ha cambiado muchísimo desde tus primeros años a ACB hasta, hasta lo que vemos ahora mismo de, de baloncesto. Sí, pues evidentemente no ha mejorado. Entonces, yo me retiré hace 10 años exactamente. Llevo en la asociación 3 años y medio. Y eh, bueno, pues yo he vivido desde... Afortunadamente van mejorando las cosas, pero por ejemplo, impagos en mi época no, no se producían y cuando yo entro en la asociación es moneda común. Eh, no se accede a las competiciones europeas por méritos deportivos, sobre todo a la máxima como es la Euroliga. No hay ascensos y descensos, como afortunadamente ya ha cambiado, pero por porque ha intervenido la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero eso hacía que nuestra liga pues, se haya empobrecido bastante, las ligas federativas igualmente, con lo cual hay que, hay que darle un impulso muy grande al baloncesto, si no queremos que, si esto sigue así, con esta dinámica y esta inercia, en dos o tres años nos carguemos nuestro baloncesto. Hablamos ahora, dejamos los clubes a un lado, hablamos de, de tu etapa en la selección, bueno, por primero las selecciones las inferiores y luego la, la absoluta. Hablarnos un poco de ese primer campeonato con la absoluta y para que entiendan los espectadores qué jugadores estaban entonces en esa selección. Pues yo debuto con la absoluta en el 95, que era un campeonato de Europa en Grecia. Además, tuvimos mala suerte porque tuvimos un campeonato medianamente bueno. Lo que pasa es que en el cruce de cuartos, fatídico cruce de cuartos sí. por aquel entonces, nos tocó Grecia, que bueno, tenía un equipazo. Estuvimos muy cerca y era ese momento del 95 es un momento de transición entre, entre pues, veteranos y jóvenes que volvíamos a entrar también, como Alberto Herrero, Nacho Rodríguez, Alberto Angulo. Eh, en Galilea también creo que estaba ese año. Entonces, eh, la, la selección venía de una mala dinámica. De, parecía como si fuera un castigo ir a ella, ¿no? Asistir. Y, cosa que para mí, como. Jugador que, que por primera vez iba era, era un premio, era lo mejor que me podía pasar. Entonces, pues también vi, viví ese cambio, ese cambio, ¿no? ese, ese cambio de, o ese ascenso del 95, sobre todo en el 99, que fue cuando ganamos la medalla de plata en Francia, en París. En 2000 ya entran Juan Carlos Navarro y Raúl López, y en el 2001 entran Pau y, y mi hermano también. Así que tenido la suerte de, de vivir esa transición siempre hacia arriba, en los equipos en los que he estado y. Y vivir también y poder convivir con lo, los, los talentos que, del 80, ¿no? que es, es la mejor generación que hemos tenido y tendremos de nuestro baloncesto. Ahora estamos viendo en la selección a, a los hermanos Gasol, a los hermanos Hernán Gómez, pero como decías, llegaba Felipe por abajo, tu hermano Felipe Reyes, a la selección. Eh, ¿Qué cambia, digamos, de, del trato? ¿Cómo es, no sé si se te hizo raro el inicio compartir vestuario en la selección con, con Felipe, con tu hermano pequeño? No, porque ya habíamos compartido en estudiantes, o sea, que quizá el primer, la primera vez en estudiantes sí es un poco más raro, ¿no? lo que pasa es que como nos, nos llevamos nu casi nueve años, es, hay mucha diferencia, ¿no? Para, y él siempre bueno, pues, tenía mucho respeto, últimamente ya no tanto, ¿no? Ahí le tengo que dar un toque de vez en cuando, pero no, muy bien, muy bien, yo siempre con Felipe, somos cuatro, él es el pequeño y yo el mayor, siempre pues, la relación ha sido... Muy bueno, sobre todo porque él bueno, es un pedazo de pan, así que es muy fácil llevarse bien con él. ¿Cómo entró toda esa generación del 80 en esa, en esa selección que, que decías que estabas? Que bueno, es, vivisteis un proceso de, de, de cambio muy grande, además bueno, incluso estos primeros años que, que estuvieron con varias medallas ya, llegando a finales de, uh -huh. de Eurobásquet, bueno, consiguiendo medalla de bronce. ¿Cómo entró la generación de 80 de, de Felipe, Navarro, Pau, Calderón y compañía? Pues con muchísimo desparpajo, o sea, sin, sin ningún tipo de, de complejo y pues bueno, sabiendo también el, el talento que tenían. Ellos acababan de ganar el Campeonato del Mundo Junior y de Europa y por lo, por lo, por lo tanto sabían, eran conscientes del talento que atesoraban y eso lo ponían en la cancha y fuera de ella, o sea que... También contaron, tuvieron la suerte entre comillas de, bueno, de estar con, con jugadores más veteranos que pues que sabíamos lo que, lo que eran y tampoco pusimos no nos pusimos como antiguamente que el junior era el, el que llevaba las maletas el que tenía que hacer no el, era pagar un poco la novatada sino que dejamos que bueno, ellos también se expandiesen y mostrasen todo lo que eran y bueno pues les vino muy bien. Y así pues llevamos 17 años de, de triunfos. Venían de, de uno de los éxitos de, de ese Mundial de Lisboa. Eh, cuando entraron con la absoluta, aunque ya se les veía muy buenos, pero os disteis cuenta, ya, los que lleváis unos años en la selección, que era una generación especial, que venía sí. por la de generación especial. Desde luego, primero con Raúl y con Juan Carlos. Ya, bueno, en Sydney demostraron su desparpajo. Y luego, por supuesto, pues con Pau y con Felipe lo mismo. Que, bueno, fue el año de del bronce en Turquía en 2001 y ya ahí se veía claramente cómo, cómo eran y lo que iban a conseguir y en el momento ya último de tu de tu carrera profesional cómo fue esos esos últimos esos últimos meses y por qué decides dar un paso y decir bueno hasta aquí ha llegado el el básquet profesional pues porque yo creo que ya con 35 años y pico pues decido que quiero terminar mi carrera, mi otra carrera y dedicarme a, bueno, a la ingeniería. Por eso lo hago, podía haber suelo decir estirado el chicle un poquito más, pero creo que era más honesto terminar y tenía ganas además de, de empezar un, una nueva etapa de mi vida. ¿eh? Creo que hice bien. Me volví aquí a Madrid, terminé mi carrera, Bueno, empecé ya a trabajar en una constructora, terminé la carrera y estoy trabajando siete años en la constructora y luego pues bueno recibo la llamada de, de la BP y, y me lanzo me lanzo lo, lo dejo todo entre comillas y, y aquí estoy llevo tres años y medio muy contento ¿no? muy contento a pesar de todas las dificultades y, y todos los líos que tenemos pero creo que, bueno, que creo en lo que hago y que es al final la defensa del jugador y y por ende del baloncesto y estoy contento y uno de esos años ya eh, dejando ACB y, y categorías y categorías LEB, juegas un año en, en Torrelodones, en Liga EVA, ¿todavía te picaba el gusanillo? Porque, esa, porque me, me llamó la atención esa temporada en, en Liga EVA. Sí, bueno, fue... Yo había pensado ya dejar el baloncesto, pero ese verano pues, me llamaron de Torrelodones. Bueno, me gustó la idea y... y compaginé con, con el trabajo de, de oficina. Lo que pasa es que luego ya en abril era, era duro estar todo todo el día en la oficina, luego ir a Torrellones y pero bueno, estuvo bien, estuvo bien esa me sirvió de transición de bueno, un año de mantenerme también en matando el gusanillo y y estuvo bien, estuvo bien ese año. ¿Sigues jugando algo? O... No, no desde desde Tornodones, he hecho poco, he hecho poco, pero pues no sé, tampoco lo he hecho de menos. Bueno, al final veo muchos partidos, estoy con los jugadores y y, no sé sigo vinculado por supuesto pero no yo pensaba que lo iba a pasar peor pero afortunadamente esa transición que eh, siempre hago hincapié a los jugadores que deben estar preparados para ello porque es un, es un momento clave en su vida ellos o sea, viven para y por el baloncesto pero tienen que tener muy claro que después hay 30 o 40 años de, de vida laboral que tienen que, que ocuparla y tienen que estar preparados y mentalizados para, para que no se sé, no haya problemas luego como, como suele ser habitual. Pues Alfonso Reyes, muchísimas gracias por este rato en Cuna de Talentos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, el mejor baloncesto aquí en Dejate Historias Televisión con Cuna de Talentos.